recuerdo como primer cine con el que tuve contacto, el cine norteamericano, el cine de Hollywood, un cine en el que el vínculo esencial se establecía a partir del tipo de historias que contaban. Curiosamente, para lo que fue el futuro, me gustaban mucho las películas de aventura, las películas de acción, nada que ver con lo que con el tiempo me fue gustando, ¿no? Con la adolescencia aparecen otro tipo de intereses, no definibles como vocacionales, porque mi proyecto de vida de chico era más la música que la actuación o la dirección. Y empezó a aparecer el concepto de cineclubismo. ¿Qué pasó, lui? Des conneries pareilles à 60 à l'heure et pour un chien? Un chien, c'est un chien. Mais mes os, c'est mes os. Si t'as la fièvre, t'as qu'à prendre de la quinine. C'est pas parce que tu viens des pays chauds que tu vas faire la loi sur mon camion. Mon camion, tes os. Puis si t'es pas content, t'as qu'à descendre, moi je vais te l'esprit, tes os, tu vas voir avec cave. Parfaitement, oh, je descends, qu'est-ce que tu crois? On va tout de même pas se bagarrer pour un kleps, non? Hein? Me apasionaba el cine francés de preguerra, el de Carnet, el de Duvivier, Amanece, el Muelle de las Brumas, Carl Dreyer, Juana de Arco, Einstein, bueno, las primeras lecturas referidas al cine desde una perspectiva ensayística, como los libros de Pudovkin, por ejemplo. Ya, como en mi caso, siendo un adolescente, empecé a actuar profesionalmente, desde la condición del actor adolescente pero profesional, empezó a interesarme particularmente la figura del director. Y como todo actor, ocurre que hay directores con los que uno fantasea con trabajar, ¿no? Ese era el caso para mi generación de Torre Nilsson, ¿no? Que era una especie de figura emblemática al que admirábamos mucho. Buenas noches. Ah, buenas noches. El astrólogo me habló mucho de usted. ¿Ah, sí? ¿Talía? A mí me gusta su trabajo. Pienso que, en el fondo, el sueño más auténtico de todos los hombres es ser cafillo. No es tan fácil, ¿sabe? ¿Quiere ver? Mi relación con el cine de manera más o menos continuada comienza en la década del 60 con La cifra impar de Antin, e inmediatamente después hago El perseguidor. El seguidor tuvo varias peculiaridades como película. La primera de ellas fue que se estrenó a la 1:00 p.m. y fue incautada por una resolución de un juzgado después de la primera función, porque se produjo un problema judicial. En la película trabajaba Zulma Fayad, que en aquel momento era menor, pero la producción de la película lo ignoraba. Ella había contado que era mayor. Nada indicaba en su apariencia física que pudiera tener la edad que tenía. Lo cierto es que la película desapareció por el juicio que se le inició, y reapareció 9 meses después. Estuvo en cartel nada, no sé, 2 semanas. Además, cuando decís por ahí que mi verdadera biografía está en mis hijos, suena muy bien, pero es mentira.
Yo sé que nunca he tocado lo que soy. En el fondo, lo único que dije en mi libro es que nadie sabe nada de nadie. Sí, sí, pero no pusiste a Dios, querido. Y ahí sí que no pegaste ni una. Ufa, me voy yo. No quiero tu Dios. ¿Por qué me lo hiciste aceptar en tu libro? Yo no sé si Dios, yo toco mi música. Yo hago mi Dios. Yo. El jazz no es solamente música. Yo no soy solamente Johnny. Bueno, es justamente lo que quería decir cuando digo que a veces tocas como... ¡Cómo si me llovieran el culo! Tiene malo. Dice palabras feas. Sáqueme este idiota de encima. Es una de las pocas películas donde como actor me encuentro bien, por momentos muy bien. De modo que es una película para mí muy importante y que nadie vio. En el 74 pude hacer mi primera película, que fue La Tregua, con un guión de Aida Borne y basado en una novela de Mario Benedetti. Y a usted a lo mejor lo esperaban también. No. ¿Nadie? Hoy no. Hoy no. Pero tiene novio. Más o menos. ¿Y el pobre sabe que es un novio más o menos? Lo que ocurrió con la película me sobrepasó absolutamente y me creó una especie de parálisis creativa posterior muy, muy dura, que de alguna manera sería definible como miedo, ¿no? Miedo a volver a filmar y que no me pasara lo que me había pasado con la primera. Yo no lo conozco a mi hijo. Tu hijo. Tu hijo es un muchacho triste que no tiene las mismas inclinaciones sexuales que usted. Aunque a esta altura no sé si tiene alguna inclinación sexual. Está demasiado asustado para permitirse nada. ¿Asustado de qué? De ser distinto. Puede ser distinto, ¿sabe? Lo que había generado la nominación para el Oscar de la Tregua, que había sido la primera nominación que una película argentina había obtenido, inclusive la primera en idioma español, hacía que mi figura fuera menos vulnerable en ese sentido de lo que podían ser otras en sus proyectos frente al Instituto de Cine. Sandra, estuve hablando bien. ¡Sandra, le estoy hablando! De manera absolutamente mágica, el proyecto fue aprobado. Sí hubo, frente al guión de Aida Bornik y mío, y luego frente a la película, intentos por parte de funcionarios del instituto de que se les aclarase la intención oculta que tenían ciertas frases o ciertos momentos de la película, ¿no? Uno de en donde Cecilia Roth y Julio César Ludueña, que era el pibe protagónico, están frente a una jaula. Mira, estas de las que se pueden comer una persona entera. Ah, qué asco. ¿Por qué? Se arrastran. ¿Y qué quieres que haga si no tienen patas? No sé para qué la trajimos. ¿Por qué? Y no era cosa, ¿qué dice? Y mi omnipotencia era tal en aquel momento que simplemente me negué a dar explicaciones y se la bancaron. Y la película, con algunas amenazas, con algunos volantitos, etcétera, se estrenó. Anda a bailar. No sé. Sí, sabes. Alguna vez hay que empezar. ¿Y con quién? Conmigo no. En serio te digo. ¿Y qué digo? ¿Bailamos, señora o señorita? Y es una película que yo quiero con toda mi alma. Es la película mía que más me conmueve ver y donde siento que hay un pedacito mío, probablemente mejor, que ahí pudo plantearse, ¿no? Soy tan cobarde, Esther.
quería verte, pero... ¡Pero no somos socios del mundo Budiños, compañero! Nosotros no tenemos... Este Budiño no debe dormir en paz, ¿eh? En el gobierno, sí. En el ejército... Como un ángel. En la policía, en este... 5 horas por día, no necesita más. ¿Y usted cómo lo sabe? Amigos nuestros son la gente como nosotros. Soy el hijo. ¿Crees que vamos? ¿Eh? No. ¿Cómo le van a aplaudir sus alumnos mañana por... No, 3 plata. No, sí tengo, pero no es eso. No, hoy quiero mirarte. Yo sentía como la necesidad de filmar algo que fuese... que tuviese más que ver con mi costado operístico, con multitudes, con vestuario, con todo lo que solo a través de la ópera en la que ya incursionaba como director podía ponerse en funcionamiento. Y eso fue El sueño de los héroes. Había todo un espacio mío no expuesto, ¿no? Que era la relación con lo mágico, ¿no? Y esa novela tenía la peculiaridad de vincular el elemento mágico en una historia aparentemente costumbrista, en donde el Buenos Aires del 30, los carnavales, el culto a la guapesa, todos esos códigos de la época te remitían más a una historia aparentemente más vinculable a lo cotidiano. Elegí. Si el señor Coria te lo ofrece, elegí tranquilo, ¿no? Mira. Este, a mí me parece que este está bien. Sabía que no me había equivocado con vos. ¿Y ahora qué te falta? El viaje. Vení. Tres de Corazones es una de las películas en donde la aproximación entre lo que quise y lo que hice es mayor. El hacer una película que me gustase en casi todo momento y que tuviese una respuesta distante, que le fuese mal, ¿no? Como le fue, te deja bastante que pensar y bastantes preocupaciones profundas, ¿no? Héctor, yo trato de hacerle las cosas fáciles a mi gente. Por eso puse un solo mandamiento. ¿Conocés lo de un mandamiento? Sí. ¿Leíste la Biblia? No. Yo sí. Y la Biblia te pone 10 mandamientos y yo puse uno solo. El mandamiento, 50. Todos los días me tenés que dar un 50. ¿Eh? Suponete que hay un terremoto y te caes en una grieta, me importa un carajo. Me tenés que dar un 50. Suponete que te rapta un ovni, me importa un carajo. Me tenés que dar un 50. Todos los días de tu vida me tenés que dar un 50. Y si no lo tenés, pedilo prestado. Claro. El Luis Luque tiene un trabajo, más todo el elenco, ¿no? Pero él en particular tiene un trabajo que para mí figura en la galería de los mejores trabajos que yo he visto en el cine argentino. Si de pronto vos me hablas de directores argentinos que en el momento en que yo empecé a fantasear con dirigir pudiera yo sentir que tuviera que ver con ellos, yo te hablaría de tipos muy disímiles. Yo te hablaría de De Mare y Sofici, y yo te hablaría de Torre Nilsson y Zaslavsky. Y yo siento que tengo que ver con todos ellos.